El amor duele. ¿Cuántas veces has pensado o escuchado esta frase? ¿Cuántas veces has sufrido por amor? La realidad es que el amor no duele. Lo que duele es el desamor, lo cual es completamente contrario del amor. Lo que duele es el rechazo, las mentiras, las expectativas. Y el problema es que todos confundimos estas cosas con el amor, cuando el amor es la única cosa en este mundo que no duele. ¿Y sabes cuál es el problema con el amor? Que lo vemos en cientos de películas, pero con un concepto tan erróneo en donde solamente nos ayudan a crearnos falsas expectativas. Empezando por el famoso Príncipe Azul. Un hombre que simplemente es perfecto. Un hombre que toda mujer sueña en tener porque pues, es algo que aprendimos desde pequeñas viendo a las princesas de Disney. Con el famoso Y vivieron felices por siempre. Películas en donde vemos a personas que se encuentran en el momento menos esperado, que se ven a los ojos y saben que es el amor de su vida, que se dan cuenta que tienen todo en común, que piensan igual, que actúan igual, que tienen los mismos gustos, que son el amor de sus vidas y que no tienen ningún problema, en donde prácticamente tienen una relación perfecta y nos enseñan que nuestras relaciones deben de ser así, perfectas. Pero nadie nos enseña que el amor es un desafío constante, que no existen las relaciones perfectas, porque simplemente no existen humanos perfectos. Por eso muchos confunden el amor con esa emoción, con esa magia de las películas, con esas mariposas en el estómago. Y se cree que el amor es un sentimiento, cuando el amor es una decisión, porque los sentimientos son pasajeros. Son cambiantes. Y si el amor fuera un simple sentimiento, pues hoy te quiero y mañana ya no. Ya que un sentimiento, así como aparece, puede desaparecer. Amar es dedicación, es entrega. El amor es decidirse por alguien, es elegir a alguien todos los días y comprometerse. Porque al parecer, todo mundo está buscando a la persona correcta, pero nadie está intentando ser la persona correcta. Todos tienen una larga lista de cualidades que buscan en una pareja, pero nadie está buscando tener en uno mismo esa lista de cualidades. Recuerda que no puedes pedir algo que tú no eres. Por eso nunca se debe de entrar en una relación pensando en que se puede cambiar a la persona, porque no se puede cambiar a nadie, a menos de que esa persona quiera un cambio. Dicen que solo quien es capaz de amarte con tus defectos sin intentar cambiarte, es quien puede brindarte toda la felicidad. El problema es que mucha gente utiliza esta frase para evitar trabajar en sus áreas de oportunidad. Ah, porque entonces si me amas, tienes que aceptar que soy una persona enojona, celosa, posesiva, negativa, floja, adicta al alcohol, violenta, impaciente, y así soy yo, y me tienes que aceptar si me amas. A ver. No nos confundamos. Una relación también te debe de ayudar a crecer, a superarte, a ser mejor cada día. Platón decía, no necesitas a alguien que te quiera tal y como eres. Necesitas a alguien que te ayude a crecer cada día. Porque el amor también es admiración. Por eso, la persona correcta para ti no es solamente la que te acepta, sino la que te hace desarrollar tu máximo potencial en esta vida. Por eso, una persona que vale la pena no es aquella que te deja ir porque mereces algo mejor. Es quien lucha por ser lo mejor para ti. Entonces, ¿quién es el hombre adecuado? ¿Quién es la mujer adecuada para mí? Alguien que amas tal y como es. Alguien que no tienes necesidad de cambiar. Pero sobre todo, alguien que quiere ir en la misma dirección que tú. Alguien quien es compatible con tus opiniones y con tus valores emocionales, físicos, económicos y espirituales, y alguien que te ama sencillamente por quien eres. Así es que por favor, no busques un amor de película, no busques a un príncipe azul, a una princesa, no busques un amor perfecto, porque no existe. Mejor ama y apasiónate por alguien que te ayude a crecer, que te ayude a sacar tu mejor versión, que te haga feliz, que no te haga dudar y que te ayude a tener paz contigo mismo.